Y amigos fanáticos, así se encuentran las posiciones en la LPB. El equipo Marinos de Anzoátegui se afianza en el primer lugar con 24 juegos ganados y 6 perdidos. En el segundo lugar, Cocodrilos de Caracas a 2 juegos. En el tercer lugar, Gigantes de Guayana a 5 juegos. En el cuarto lugar, el Expreso Azul Trotamundos de Carabobo a 7 juegos. Guayquerías de Nueva Esparta en el quinto lugar a 8 juegos. Empatados con Bucaneros de La Guaira, quien se encuentra también a 8 juegos. Y fuera de la clasificación, el equipo Gaiteros del Zulia a 12 juegos. Seguido del equipo Guaros de Lara, quien está a 14 juegos. Panteras de Miranda y Toro cierran la clasificación a 16 y a 18 juegos respectivamente. Hola, ¿qué tal, amigos fanáticos de Las Gradas? Nos encontramos con Francisco Centeno, jugador de Gaitero del Zulia. A ver, Francisco, coméntanos cómo has visto todo esto, ya que el equipo cambió a los antiguos dueños. ¿Qué tal te parece? Mira, bueno, son cosas que a veces suceden, ¿no?, en este mundo del basquetbol. Fue una cosa que suscitó ajena a nosotros como jugadores, nosotros, bueno, profesionales que somos, igual aceptamos las cosas, son leyes que a veces se presentan y venimos igual a trabajar. Gaitero es un equipo, nosotros somos los responsables de Gaitero en la cancha, y ya la parte judicial y de leyes no nos corresponde, y por eso nosotros no nos metemos en esa parte. Dinos cómo va a jugar Gaitero estos últimos juegos, a ver si se meten ahí a la clasificación. Mira, como venimos jugando todos los últimos partidos, con muchas ganas, con muchas garras, con muchas ganas de hacer bien las cosas, con muchas ganas de buscar partido, de demostrarle a la afición maravilla que Gaitero tiene un gran equipo, unos luchadores que van a dar lo mejor de sí por hacer las cosas y trabajar mucho. A ver, coméntanos ahora cómo fue eso que te nombraron para preselección de básquet de la selección nacional. Bueno, sí, es una cosa que me orgullece bastante, me han llamado a la selección, para mí un honor. Todos queremos ser vinos tintos y bueno, vamos a representar a Venezuela, a darle ese sueño olímpico que tanto se merece, esos nuevos héroes de deporte, y con muchas ganas voy a dar lo mejor de mí. Envíale un saludo a todas las fanaticadas de Gaitero del Sur. Bueno, un saludo a la fanaticada maravilla, gracias por el apoyo, sigan apoyando. Es Francisco Centeno, capitán del equipo, con el corazón y ganas de dar lo mejor por ustedes. Este fue Francisco Centeno, jugador de Gaitero del Zulia. Seguimos con más desde Las Gradas. Fernando Álvarez, desde Las Gradas. Donald Sims, de La Glass. David Cubillán, de La Gradas. Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más de Las Gradas. Y en esta oportunidad, en la sección La Fanaticada, nos acompaña una fanática de Gaiteros del Zulia. Por favor, tu nombre. Verónica. Mi amor, háblanos un poco acerca de la experiencia de venir a apoyar a tu equipo Gaiteros del Zulia. Bueno, yo siempre he venido porque me considero una fanática de Gaiteros. ¿Tú crees que el equipo pueda clasificar este año a esta altura de la temporada? Puede ser. ¿Qué opinas tú del cambio de la gerencia de Gaitero que vuelve a mano del Camarón? ¿Qué nos puedes decir un poco acerca de eso? ¿Tú crees que el equipo va a mejorar con la nueva gerencia? Sí, sí puede mejorar, porque la otra gerencia era muy poco, o sea, no sabía muy poco. Enviar un mensaje a todos los fanáticos que te están viendo en este momento a través de la señal de Telecolor para que vengan a apoyar a su equipo Gaitero del Zulia. Bueno, los invito a todos para que vengan a apoyar al equipo Gaitero del Zulia. Quedan pocos juegos, pero tenemos que tener fe de que vamos a poder clasificar. Bueno, muchas gracias y nosotros continuamos con más desde Las Gradas. Fernando Álvarez, desde Las Gradas. Donald Sims, de La Glass. David Cubillán, de Las Gradas. Hola, ¿qué tal, amigos fanáticos de Las Gradas? Nos encontramos con fanáticos de Gaitero del Zulia en este encuentro contra Guaros de Lara. A ver, coméntanos cómo ves al equipo Gaitero del Zulia, ya que le faltan pocos juegos para clasificar, pero estamos ahí en la pelea. Bueno, indudablemente que la incorporación de Torren Brax significa poder en los tableros y vamos a tener una mayor defensiva. Creo que si el equipo se enracha, tenemos bastante chance. Si barremos a Guaros, que son los 4 juegos que nos faltan, y le ganamos uno a Guayquerí y otro a Toro, nos podemos meter en la pelea de los playoffs. Haz ese anuncio y llama a esos fanáticos a que vengan a apoyar a Gaitero en esos últimos juegos que están aquí en el Belisario. Indudablemente que haga una invitación general para que todos asistan al PB, ya que hace falta el calor humano para de esta manera incentivar a los jugadores, animarlos. El señor Donald Sims ha sido electo como el jugador de la octava semana de la Liga Profesional de Baloncesto. El señor Sims es piloto de Gaiteros del Zulia, obtuvo un promedio de 27.5 puntos por partido, 7.7 asistencias por juego, 64% en tiros de cancha, 48% en tiros de 3 puntos, encestando 12 de 25 disparos y lideró 2 victorias consecutivas del equipo furrero.
amigos fanáticos, eso ha sido todo por esta semana. No nos queda más que despedirnos e invitarles a que nos sintonicen nuevamente la próxima semana, donde estaremos trayéndole más de la actualidad del deporte nacional e internacional, solo aquí, desde las gradas.